Varios años tocando el arpa paraguaya, ¿qué le ha significado eso en su vida? ¿Qué representó? Todo, es decir, todo lo que soy lo debo al arpa. 50 países descubiertos con el arpa, o mejor dicho, 50 países que han descubierto el arpa, porque hasta entonces no sabían ellos para qué servía, qué es lo que se podía hacer. Casi la gente lo rechazaba pensando que se iban a aburrir, que iban a bostezar, que iban a dormirse con un arpa. Pero no, le demostramos que con el arpa uno se puede divertir, puede tocar temas como rock, qué sé yo, blues, jazz, country, pop. Centroamericano, sudamericano, de distintos países ya, o sea, folks de distintos países de Sudamérica, de Centroamérica, de Norteamérica y de otros países. En concreto, yo toco temas de 30 países y en el arpa, ¿verdad? Es eso. ¿Y cuál es la actitud de los extranjeros al escuchar el arpa paraguaya como instrumento? Una aceptación total y absoluta, y cuanto más lo desconozcan, más se abruman ellos con el descubrimiento del arpa, les impacta, les enamora absolutamente. ¿Cuántos hoy por hoy están viniendo a Paraguay por el arpa? No por otro factor, no va a ser por su hermoso gobierno, no va a ser porque los paraguayos miden 2,50 metros, no. Vienen por el arpa. Entonces, eso es bueno, porque a nosotros prácticamente está generando un dinero, por ejemplo, que de otra manera no existiría aquí, pero gente de muchísimos países, ¿verdad?